Solo aquí, en Piedras Blancas. Fisioterapia y fisioestética dúo. Una clínica moderna. Los mejores profesionales. Para que tú estés perfecto. Ven a conocernos. Limpieza Smarval. Empresa vilesina especializada en la realización de todo tipo de limpiezas en comunidades de propietarios, residencias y establecimientos comerciales. Limpieza Smarval cuenta con profesionales altamente cualificados y las técnicas y máquinas más modernas del sector. Limpieza Smarval recibió el pasado 2010 el Premio a la Excelencia Profesional y a la Iniciativa Empresarial de Empresas de Servicios, concedido por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca. Limpieza Smarval. Estamos en la calle Palacio Valdés 24, bajo Avilés. Teléfono 985 54 28 62. Cristina Miguel y Andrison Orozco fueron los protagonistas del tradicional rito del beso en las fiestas del Puchero de Villalegre. Ella, natural de Castrillón, y él de Santo Domingo, pero los dos muy vinculados con Avilés, ya que regentan el bar La Perla Negra en Villalegre. Como cada año, los novios comieron leche presa del puchero y lo partieron para darse tantos besos como trozos de barro quebrado. Y así hasta 100. Consiguieron batir el récord de besos de esta tradición que se encontraba en 64. Cristina y Andrison escenificaron así la leyenda más romántica del barrio, que data del siglo XVI y que tiene su origen en un amor imposible, el de una plebeya y el del conde de Velarde. La pareja lleva más de un año de novios y piensan casarse en 2012. Fue Andrison el que se animó a participar en este rito, que según dicen, asegura el amor eterno. El caballerito de la asociación que pasó por ahí me lo comentó y la amiga aquí le hubiera gustado también y de ahí salió la idea. Ambos se mostraron muy contentos de haber sido los protagonistas de esta tradición y animaron a otras parejas a participar en futuras ediciones, ya que es algo que, según dicen, hay que vivir. Es muy bonito, muy emocionante, hay que vivirlo para saberlo. Con esta bonita tradición se despiden las tradicionales fiestas de Villalegre, en las que como cada año se ha rendido culto a la Virgen de la Luz. El culto a la Virgen en esta tradición de fertilidad
que arraiga ya con cultos precristianos, pues tiene pues eso, una historia pues muy remota en Avilés, y por lo tanto se sigue teniendo ese culto a la Virgen, a la fertilidad, que es en definitiva lo que representa esta Virgen. Es el único culto mariano que tenemos. Fueron muchos los que se animaron a participar en esta última jornada festiva, en la que pudimos ver a concejales de todos los partidos políticos de la corporación y a numerosos vecinos de toda la comarca que asistieron a la misa y a la tradicional procesión. El Famous Wine Festival sigue su curso en la comarca de Avilés desde el pasado 9 de junio, y esta mañana las autoridades visitaron las tres enotecas que participan en el certamen del municipio de Castrillón. El presidente de la Mancomunidad, Alberto Tirador, y la alcaldesa Ángela Ballina degustaron los vinos que ofertan las enotecas de La Marina y La Sal de Mar en Salinas y Los Pecados Divinos en Piedras Blancas. En La Marina, su gerente Nacho Gámez deleitó a las autoridades con el vino Pegaso, que pertenece a Carlos Sainz en sus dos variedades. Desde que arrancas el festival el pasado jueves, los hosteleros ya han notado que los clientes se implican en el evento. La verdad que está siendo un éxito, vienen de toda Asturias. Ayer hubo gente de Mieres pidiendo información, cogiendo vinos, mapas. La verdad que está siendo un éxito, y la gente que viene de afuera queda sorprendida por la repercusión que tiene, bueno, y la calidad de los vinos, porque la gente asocia los vinos de los famosos a vinos de baja calidad, y quedan sorprendidos de la calidad que tienen todos los vinos de los famosos. Hombre, detrás hay unos enólogos y que hacen unos caldos extraordinarios. Las autoridades también coincidieron en destacar el éxito de este festival, ya que el año pasado ya triunfó, pero este, al ampliarse el número de días, parece que tiene una mayor acogida entre los clientes, y además, según palabras de la alcaldesa Ángela Ballina, es una buena forma de dinamizar la hostelería comarcal y de que los turistas ya se empiecen a acercar a la comarca atraídos por los nombres de los famosos. La oportunidad de probar esos vinos que no sueles encontrar por ahí a unos precios que se puede permitir casi todo el mundo, y que bueno, que esa oportunidad no hay que perderla, con sus correspondientes tapas y demás. Yo creo que es una buena alternativa tanto para la hora del vermú como para la hora de la tarde y demás, ¿no? Y espero, están contentos, el año pasado resultó muy bien, y este año que se ha empezado desde el jueves pasado, pues les está yendo también bien. Y espero que este fin de semana pues cumplan todas las expectativas, ¿no? Muchas gracias. Pues el Famous Wine Festival seguirá su curso en las 22 enotecas de Avilés, Salinas y Piedras Blancas hasta el próximo 19 de junio. Así que si quieren disfrutar de vinos de calidad y de famosos, no se pueden perder esta oportunidad en estos días. El Famous Wine Festival sigue su curso en la comarca de Avilés desde el pasado 9 de junio, y esta mañana las autoridades visitaron las tres enotecas que participan en el certamen del municipio de Castrillón. El presidente de la Mancomunidad, Alberto Tirador, y la alcaldesa Ángela Ballina degustaron los vinos que ofertan las enotecas de La Marina y La Sal de Mar en Salinas y Los Pecados Divinos en Piedras Blancas. En La Marina, su gerente Nacho Gámez deleitó a las autoridades con el vino Pegaso, que pertenece a Carlos Sainz en sus dos variedades. Desde que arrancas el festival el pasado jueves, los hosteleros ya han notado que los clientes se implican en el evento. La verdad que está siendo un éxito, vienen de toda Asturias. Ayer hubo gente de Mieres pidiendo información, cogiendo vinos, mapas. La verdad que está siendo un éxito, y la gente que viene de afuera queda sorprendida por la repercusión que tiene, bueno, y la calidad de los vinos, porque la gente asocia los vinos de los famosos a vinos de baja calidad, y quedan sorprendidos de la calidad que tienen todos los vinos de los famosos. Hombre, detrás hay unos enólogos y que hacen unos caldos extraordinarios. Las autoridades también coincidieron en destacar el éxito de este festival, ya que el año pasado ya triunfó, pero este, al ampliarse el número de días, parece que tiene una mayor acogida entre los clientes, y además, según palabras de la alcaldesa Ángela Ballina, es una buena forma de dinamizar la hostelería comarcal y de que los turistas ya se empiecen a acercar a la comarca atraídos por los nombres de los famosos.
la oportunidad de probar esos vinos que no sueles encontrar por ahí a unos precios que se puede permitir casi todo el mundo y que bueno, que esa oportunidad no hay que perderla con sus correspondientes tapas y demás. Yo creo que es una buena alternativa tanto para la hora del vermú como para la hora de la tarde y demás, ¿no? Y espero están contentos. El año pasado resultó muy bien y este año que se ha empezado desde el jueves pasado, pues les está yendo también bien y espero que este fin de semana pues cumplan todas las expectativas, ¿no? Muchas gracias. Pues el Famous Wine Festival seguirá su curso en las 22 enotecas de Avilés, Salinas y Piedras Blancas hasta el próximo 19 de junio. Así que si quieren disfrutar de vinos de calidad y de famosos, no se pueden perder esta oportunidad en estos días. Solo aquí, en Piedras Blancas. Fisioterapia y fisioestética dúo. Una clínica moderna. Los mejores profesionales. Para que tú estés perfecto. Ven a conocernos. Limpiezas Marval. Empresa vilesina especializada en la realización de todo tipo de limpiezas en comunidades de propietarios, residencias y establecimientos comerciales. Limpiezas Marval cuenta con profesionales altamente cualificados y las técnicas y máquinas más modernas del sector. Limpiezas Marval recibió el pasado 2010 el Premio a la Excelencia Profesional y a la Iniciativa Empresarial de Empresas de Servicios, concedido por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca. Limpiezas Marval. Estamos en la calle Palacio Valdés 24, bajo Avilés. Teléfono 985 54 28 62.